Bueno, la persona que descubrió los rayos X era un alemán de apellido Röntgen, que es este muchacho que lo ven ahí. Este señor era profesor de física y trabajaba en un laboratorio con una serie de tubos de rayos catódicos que en esa época estaban, digamos, de moda, digamos, el estudio de esos. Esas corrientes a través de las ampollas que se usan con vacío, digamos, y sin querer descubrió que esos tubos de rayos emitían una radiación que tenían cierto efecto fotográfico sobre las emulsiones fotográficas y que podían producir luminiscencia de los componentes que tienen fósforos, que son que se pueden estimular y dan una señal lumínica, ¿no? Entonces, fue que el 8 de noviembre de 1895 él hizo el descubrimiento y logró imprimir una placa radiográfica de la mano de su esposa. Por eso la primera radiografía se llama la mano de Berta. Y de ahí que el 8 de noviembre, todos los 8 de noviembre, nosotros recordamos, conmemoramos el Día de la Internacional de la Radiología. Esto tuvo un boom en el mundo, como yo les decía antes, que permitió que todas las personas, sobre todo científicamente, y no solamente, sino en el vulgo, interpretaran que se podía espiar dentro del cuerpo humano. Tempranamente se empezaron a disponer de estos dispositivos en los distintos consultorios donde se podía ver dentro del cuerpo. Posteriormente, con el tiempo, la radiología como tal fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy la especialidad que se llama diagnóstico por imagen. Es decir, que no solamente está limitado a lo que inicialmente fue la radiología, sino que fue adoptando de alguna manera las otras disciplinas, como son la tomografía computada, que también utiliza rayos X, la medicina nuclear, que utiliza rayos gamma, que habíamos mencionado, la ecografía, que utiliza ultrasonido, y la resonancia magnética, que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia. Entonces, acá tenemos esas cuatro fuentes o tipos de energía exploradora que son las que forman las bioimágenes. Con los rayos X podemos obtener distintos tipos de estudios, como son las radiografías, los estudios de los senos, la mamografía, la tomografía computada, el estudio de los vasos, que es la angiografía, y con los rayos gamma, generalmente todo lo que tenga que ver con medicina nuclear. En el caso de, por ejemplo, habrán escuchado nombrar los centellogramas o centellografías para estudio de los huesos, estudio de la tiroides. Y hoy el PET se junta la tomografía con la medicina nuclear y forma lo que se llama, perdón, lo que se forma, lo que se llama PET o tomografía por emisión de positrones, que se utiliza mucho en la oncología, en el cáncer. Después tenemos las ondas de ultrasonido, que es la ecografía, que nosotros prácticamente todo lo que hablemos va a estar vinculado a la ecografía, que es la herramienta más usada en el ámbito de la obstetricia, se usa a diario, cada vez más extendida y tiene una serie de ventajas que después vamos a ver. Y por último, la resonancia magnética a través del uso del campo magnético y ondas de radiofrecuencia. Acá está el gráfico donde habla del espectro de ondas electromagnéticas. Fíjense que la longitud de onda acá es del tamaño de un edificio. Acá está entre el tamaño de un hombre y una mariposa, son las microondas. Cada vez que vamos achicando la longitud de onda,
aumenta la energía. O sea, acá la energía aumenta de izquierda a derecha. Por eso las radiaciones con más energía son los rayos gamma. Y acá está la longitud de onda, que es de 10 a la menos 12. De ese orden de magnitud. Acá tenemos las células, acá tenemos moléculas y acá tenemos nivel atómico. De todo esto, fíjense que el espectro visible es muy chiquitito, ¿no? Es muy pequeñito, solo una parte. Bueno, seguimos. Bueno, y este concepto es importante. O sea, esa radiación, ya sea gamma o rayos X, que son los que interactúan con los tejidos, pudiendo dañarlos, se llaman radiaciones ionizantes. ¿Por qué se llama radiación ionizante? Porque ese rayo interactúa con los átomos de la materia que está siendo sometida a la radiación, y esos átomos pueden cambiar sus características eléctricas. Pueden volverse con carga, al perder un electrón de la órbita periférica, pueden volverse iones con carga positiva. Y esos iones con carga positiva, si forman parte de la molécula del ADN, pueden desnaturalizar esa molécula y hacer que el mensaje se copie mal, ¿sí? O se interrumpa la replicación celular, y entonces puede producir una mutación, ¿sí?, genética, y puede producir una alteración del tejido normal, convertirlo en un tejido patológico. Entonces, cuando hablamos de radiación ionizante, estamos hablando de que esa radiación interactúa a nivel atómico con la materia que está siendo sometida. De la misma manera que la radiación afecta a los tejidos, nosotros sabemos que hay dos fenómenos que se pueden dar cuando el tejido es alterado o interactúa con una radiación, que tenemos, por un lado, los efectos estocásticos o probabilísticos y los efectos determinísticos. ¿Qué quiere decir determinístico? Quiere decir que si yo someto a la materia una radiación y voy aumentando la dosis y el tiempo de exposición, en un momento dado sí o sí va a producir daño. ¿Entiendes? Eso es determinístico. Yo tengo un objeto, tengo una acción que es la radiación y tengo una consecuencia que es la alteración de ese tejido. Eso va a pasar sí o sí, siempre. A partir de determinado tiempo y determinada energía, voy a dañar el tejido. Ahora, hay un efecto de radiación, digamos, que se llaman efectos probabilísticos. Es decir, yo puedo irradiar un objeto y a lo mejor con una sola exposición yo puedo producir una mutación genética y una alteración. Eso es probabilístico, ocurre al azar. De ahí que hay que tener mucho cuidado porque es muy difícil determinar si con una sola exposición o un solo examen radiográfico mal indicado, yo puedo obtener un efecto probabilístico. Pero así es como ocurre, ¿no? Por eso los cuidados que hay que tener, por eso las advertencias que hay que hacer a todas las mujeres que están en edad fértil de que no se saquen una radiografía. Y si tienen dudas, que pregunten, porque a lo mejor no saben que están embarazadas y pueden someterse en una guardia a un estudio de radiación ionizante, que podría ser inclusive hasta reemplazado por otro método o en forma innecesaria. Pero otra vez la balanza, siempre la balanza. Digamos, pongo en la balanza
el costo o el riesgo y el beneficio. Por eso, si la paciente está con un abdomen agudo, un cuadro de peritonitis o un cuadro de una apendicitis que no está bien definido, de una complicación de un tumor de ovario o un sangrado, etcétera, digestivo, yo sé que la tomografía la voy a irradiar, pero voy a tener un diagnóstico que me va a permitir salvarle la vida o aplicar el tratamiento correspondiente. Entonces tenemos dos tipos de efectos de las radiaciones, que son los probabilísticos y los determinísticos. Como ya dijimos, los tejidos con más replicación celular son los más expuestos a tener algún daño por la radiación, como son el embrión en el primer trimestre o órganos que tienen mucha mitosis, como tiroides, las gónadas, etc. Hay una forma de medir que se llama la unidad de medida de la radiación que produce un estudio, se mide en milisievert. Esto, la abreviatura es M minúscula, S de corta. Sievert es la unidad de radiación. Y milisievert sería la milésima parte, ¿no? Entonces, está más o menos tabulado qué cantidad de radiación produce la exposición a una placa de tórax o a una tomografía o a un estudio de medicina nuclear. Si lo comparamos, por ejemplo, con una radiografía de tórax, sabemos que son la dosis de 0,02 milisievert. Entonces, si ustedes ven el orden de magnitud de la radiografía respecto de la tomografía, ves que la tomografía son 10 a 20 veces más de radiación como mínimo. Inclusive más que la medicina nuclear en algunos casos. Entonces, si a su vez eso, por ejemplo, una placa de tórax, que sería esta, el tórax frente, equivale, acá está la cantidad de días que uno tiene que pasar para lograr la misma radiación con el ambiente. Entonces, acá, en este caso con respecto a la radiografía de tórax, les voy a mostrar otra tablita que se hace un paralelo con la cantidad de días que uno debería estar expuesto para tener la misma dosis de radiación. Esto no lo tienen que saber, acá está lo que les decía. Por ejemplo, una tomografía de abdomen y pelvis equivale a 10 milisievert, que equivale o comparable con la radiación natural de fondo durante 3 años. O sea, yo me tengo que estar exponiendo 3 años para que sea una radiación equivalente a una tomografía de abdomen. Entonces, esto lo que nos hace es tomar conciencia de lo que les hablaba antes. Los estudios siempre tienen que estar bien indicados y evitar la irradiación si no está debidamente justificado el procedimiento. Esto significa, no significa que tenemos que tenerle miedo a los estudios, sino que lo que tenemos que hacer es tenerle respeto, no miedo. Bueno, hay 4 principios básicos de radioprotección que son la dosis, el tiempo, la distancia y el blindaje, es decir, la menor dosis posible. Si yo puedo obtener una imagen con menos dosis de radiación, puedo bajar todo lo que sea necesario siempre y cuando la calidad de la imagen no se torne muy baja que no me permita ver adecuadamente, ¿cierto? Lo mismo el tiempo. La radiación tiene un tiempo, se mide generalmente en segundos o fracciones de segundo, milisegundos. Entonces yo voy regulando la cantidad en cuanto a intensidad, en cuanto a tiempo, y en cuanto a distancia, ustedes saben que, por ejemplo, la radiografía de tórax se saca a 1,80 m, o hasta 2 metros de distancia. Siempre voy a tener menos dosis de radiación a 2 metros que a 1 metro. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta.
Y por último, el blindaje. Ustedes saben que los rayos X no atraviesan el plomo. Entonces, todas las alas de rayos X habitualmente tienen una protección que cubre la pared, que son unas láminas de plomo. Y también, no sé si habrán visto, pero los que trabajamos en esto tenemos unos delantales especiales que tienen plomo, que cubren generalmente todo el pecho, la tiroides, inclusive pueden haber lentes que tienen componente plomado, o guantes que nos dan cierta protección. Son todos criterios o medidas de radioprotección. Estos son los distintos tipos de estudios que se hacen, esto está en el libro, no vamos a detenernos. Acá vemos un ejemplo de cómo se saca una radiografía, donde tenemos una sala especial que ya les dije que tiene plomo en las paredes, tiene una mesa y un tubo de rayos X. Entonces, el paciente se coloca entre el tubo de rayos X y el chasis, que es esto que está manipulando esta persona, este técnico acá, ¿sí? Que puede ser, se llama chasis o detector, ¿sí? Según el tipo de equipo, pero es donde se va, los rayos X atraviesan el cuerpo, como está en el esquema, e inciden sobre el chasis o el detector de manera atenuada. Es decir, ese rayo X se atenúa en el cuerpo, se frena en el cuerpo debido a las distintas características. Por ejemplo, el hueso frena mucho más que el agua o que la grasa o que el aire. Entonces, eso hace de que esa exposición del detector va a estar en relación a cuánto se frenó el rayo. Si tiene más hueso, se va a frenar más, si tiene menos hueso, se va a frenar menos. Bueno, acá algunas propiedades de los rayos X, ya dijimos que atraviesan objetos, que pueden producir luz en la sustancia fluorescente, que se cortan y bien termina el disparo de rayos X. O sea que cuando yo entro a una sala y no hay gente sacándose una radiografía, en la sala no hay radiación, porque la radiación solamente ocurre en el tiempo que se pasa la corriente. Es como prender una lamparita de luz. Recuerden que estamos hablando del mismo fenómeno de ondas, ¿sí? La luz es una onda como si fuese la del rayos X, nada más que tiene mucho menos energía, entonces no atraviesa los tejidos. Entonces, eso es lo que se denomina fenómeno on-off, prendido, apagado, como si fuese una interrupción de una lámpara, por ejemplo. Y tienen acción ionizante, ya lo mencionamos. Interactúa con la materia, ioniza los átomos, altera la composición electrónica de esos átomos se convierten en iones y eso altera el tejido, generalmente a nivel genético. Acá están las densidades básicas que se pueden obtener a través de una radiografía. Entonces tenemos hueso, que es la densidad de calcio, el pulmón, que tiene densidad de aire, o acá el intestino también tiene aire. Esta zona que se ve blanca, como el corazón o el hígado, tienen agua, entonces la densidad, si es más blanco, tiene densidad agua. Entonces ustedes ven que esta radiografía se logra de pasar todo el cuerpo humano, todo el tórax con una radiación, eso imprime en la placa que estaba atrás y te da una imagen de estas características. Acá se ve la densidad grasa, si realmente es más oscurita, acá separando un músculo de otro, la densidad grasa. La densidad metal es la densidad generalmente que no forma parte del cuerpo, sino que se agrega. En este caso, por ejemplo, este es una letra que es un pedacito de plomo con forma de letra D que se coloca en el chasis y esto queda mucho más blanco porque acá no pasa nada a los rayos X. En cambio, acá pasa
pero en el calcio pasa un poco más. Y después pasa muchísimo más en el pulmón y en el resto de las estructuras como el corazón o el hígado. Podemos usar un método de contraste para agregar una densidad más, que sería la densidad metal, que era del plomo. Acá podemos poner bario. Se llena el tubo digestivo con una suspensión de bario, que es un metal pesado, que frena los rayos X y por eso nos da esa imagen de, digamos, como pinta el intestino por dentro, ¿no? Entonces nos da esa imagen blanca. Acá el bario se puede dar por un enema o se puede tomar, como en este caso, entonces se pinta el esófago, la faringe, o en algunos casos se puede inyectar por vía endovenosa un componente con yodo, que también es un átomo que frena los rayos X, y por eso se puede ver con los rayos X el aparato excretor urinario. Brianda, ¿estás ahí? Sí, profe, pero no anda mi wifi, estoy con datos, y si no, se va a cortar. Bueno, sigo entonces. Ventajas y desventajas, eso está en el libro. Después vamos a entrar un poco más en detalle con lo que es la ecografía. La radioscopía, o sea, básicamente es un estudio de rayos X, nada más que es dinámico, ¿sí? O sea, tengan esa idea, o sea, radiología y radioscopía. La radioscopía es la misma técnica de rayos, nada más que lo veo en forma dinámica. ¿Para qué sirve? Y por ejemplo, imagínense que yo tengo un traumatólogo acá, radiología intervencionista, un traumatólogo que tiene que hacer, corregir una fractura en el quirófano. El hueso está así, está torcido, entonces él pone la radioscopía y lo va enderezando al hueso y va viendo en vivo y en directo cuál es el eje adecuado para poder ponerle el tornillo, los bulones, lo que haga falta, las placas, etcétera, la prótesis que haga falta. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo quiero inyectar una sustancia de contraste dentro de la arteria y voy mirando, a medida que inyecto, voy mirando cómo pasa en forma dinámica por la pantalla del televisor, lo puedo grabar en un DVD o en un otro formato de video, y después puedo volver a repetirlo y verlo de nuevo, ¿sí? Entonces, cuando lo ve en vivo y en directo, con movimiento, se llama radioscopía. El ultrasonido es la otra gran fuente de energía que dijimos, que son ondas sonoras. Si bien la forma de la onda se grafica igual que en el espectro electromagnético, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las ondas de sonido también se grafican de esta manera, pero nada más que se grafican presiones, aumento de presión, disminución de presión, aumento. Entonces, acuérdense que el sonido impacta esa onda sonora en la membrana timpánica y eso se transmite a través de una cadena de huesos, de huesecillos, al elemento del oído interno, que es el que se estimula, ¿sí? Produce una onda eléctrica, que es la que se lee y se interpreta en la corteza temporal en el cerebro. No tiene nada que ver acá la radiación. Acá es una onda de sonido. Yo estoy hablando con ustedes y a través de, ahora va para a través de un dispositivo digital, pero si estuviésemos en el aula, yo mi voz se transmite en el espacio, en el aire, como una onda de sonido, una onda de presión que impacta en la membrana timpánica, eso se traduce en el oído interno, esa onda de presión se manifiesta a través de los huesecillos en la ventana oval, que es una membranita chiquita y que estimula el oído interno, ¿sí? Y ahí eso se traduce en una onda eléctrica que viaja por la neurona hasta la corteza y ahí se interpreta como un sonido.
eso que les acabo de decir burdamente, que es la vía auditiva, se produce a partir de una onda sonora. Entonces, cuando hablamos de sonido, olvídense del espectro electromagnético porque no tiene nada que ver. El espectro electromagnético puede producir ionización en determinada cantidad de energía, en cambio el ultrasonido no. Pero la onda tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia de acuerdo a la cantidad de ondas por segundo, que son los ciclos, etc. Entonces ustedes se acuerdan que la frecuencia puede tener una a determinada longitud de onda, va a ser la onda de radio, de AM, a otra energía un poco más alta va a ser FM, y después en otra energía más alta va a ser en el caso del espectro de ondas electromagnéticas. Acá lo que se mide son hercios, ¿sí? Ondas de sonido por unidad de tiempo. El sonido, ¿cómo se transmite? Entonces se transmite a una velocidad de más o menos 340 centímetros por segundo. Y en el agua se transmite mucho más rápido, prácticamente 5 veces más rápido. Entonces quiere decir que el ultrasonido viaja muy bien en los tejidos del cuerpo humano, porque el cuerpo humano tiene la mayoría de agua, 70% de agua. Por eso se pone gel en la superficie de la piel, para que no haya aire entre el transductor y la piel, y todo sea el mismo medio acuoso. Entonces, si hay aire, se frena el ultrasonido y no te permite dar una imagen adecuada. Al igual que la luz, se puede reflejar, obviamente se transmite a través del tejido, ¿sí? Se pierde una parte, que es lo que sería la dispersión, o se puede refractar, es decir, que al incidir sobre el tejido se desvía en otra dirección. Son propiedades físicas del ultrasonido. ¿Qué pasa con el sonido en el transductor? Bueno, esto se produce gracias a un efecto que se llama efecto piezoeléctrico. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un cristal de estos elementos que son especiales, ¿no? Cuarzo, titanato de bario, turmalina o circonato, que son cristales de determinados elementos muy específicos, tienen la característica de que al ser sometidos a una presión producen una señal eléctrica. O al ser estimulado por una corriente eléctrica pueden producir una onda de presión. Entonces, ese es el principio físico por el cual se produce el ultrasonido para poder utilizarlo médicamente. Nosotros apoyamos en la ecografía un transductor. Después les voy a mostrar, en todo caso vamos a hacer un... ¿Alguien se hizo ecografía, no? ¿Alguna vez? ¿Sí? Bueno, si no se hicieron, el ecografista lo que apoya es un elemento, ¿sí? Un elemento que se llama transductor, lo apoya sobre la piel, previa aplicación de gel. Ese elemento tiene ese cristal piezoeléctrico, entonces es estimulado por una presión, por una corriente eléctrica, y produce la onda de ultrasonido. Esa onda viaja por el cuerpo y vuelve, porque es un eco, vuelve como si fuese el eco de esa onda. Eso a su vez impacta en el cristal, se vuelve a producir una onda eléctrica que se procesa en una computadora y se produce una imagen. Bueno, acá están las ventajas y limitaciones, esto también está en el libro. Básicamente es un método que, porque es inocuo, se puede usar en las mujeres embarazadas y los niños, o las mujeres en edad fértil. La gran difusión de la ecografía a lo largo del tiempo ha hecho que bajen los precios, entonces es un método que es bastante accesible comparado con las otras metodologías que son muy caras,
y se pueden haber, pueden haber equipos muy pequeños. Hoy en día ya prácticamente hay algunos software que con la pantalla del celular y un transductor inalámbrico se puede obtener una imagen ecográfica. Son de relativamente bajo costo. Y es un estudio dinámico en tiempo real. Yo voy viendo en los movimientos del feto, los latidos, etc. Bueno, acá están todas las indicaciones que habitualmente se usan en la ecografía. No vamos a ahora entrar en detalle, después lo miran ustedes y discutimos si hay dudas. La tomografía es un método más sofisticado, pero que usa el mismo tubo de rayos X. Acá tenemos el primer prototipo de la década del 70 de tomografía, que fue el desarrollador, fue este señor Hounfield. Y básicamente es lo mismo. Es decir, yo tengo un tubo de rayos X, que es este, tengo un haz de rayos X que incide en el cuerpo y después es detectado por unos detectores que están en la parte opuesta. Acá están los detectores. Y esto se desplaza 360 grados alrededor del cuerpo. Entonces saca esa información a través de las computadoras, se logra una imagen mucho más detallada que la radiografía convencional. Hoy en día los equipos son tan rápidos que producen, giran, y la persona va saliendo y forma como una especie de hélice. Toda la información en una hélice grande que después se procesa en una computadora y te da todas las imágenes del cuerpo. Se puede mirar en distintos planos, ¿sí? Plano axial, plano coronal o plano sagital. Acá tenemos las ventajas y limitaciones. Esto también debe estar en las fotocopias que les pasé. Después, si no lo encuentran, me avisan y se los paso de nuevo. Pero básicamente esto es, acá como dice limitación, utiliza radiación ionizante. Estamos hablando de un método que, ojo al piojo, en una mujer embarazada no conviene usar. Salvo, siempre existe el pero, salvo que esté debidamente justificado por la gravedad de un caso, ¿sí? En una mujer embarazada yo puedo, dado el riesgo-beneficio, puedo someterla a una tomografía. Ejemplo, una mujer embarazada, no en el primer trimestre, que hace un ACV, un cuadro neurológico, yo puedo decir, bueno, tengo que diagnosticar qué está pasando dentro del cerebro con una tomografía, no hay forma de otra manera. Puedo hacer una resonancia, si tengo resonancia es preferible hacerlo, pero bueno, vamos a suponer que no hay disponible resonancia y tengo solo tomografía, eventualmente yo podría someterlo a una tomografía. La resonancia ya mencionamos, son campos magnéticos, un campo magnético y la interacción con ondas de radiofrecuencia. Llevo décadas el desarrollo de esto. Generalmente todas estas tecnologías empiezan siendo un estudio, una tecnología que se desarrolla para la guerra y después que los periodos de paz, esa tecnología se modifica y se usa para la medicina. En casi todos los casos será lo mismo. La resonancia, la principal ventaja es que no utiliza radiación ionizante, como pueden ver acá. ¿Sí? Y bueno, la desventaja es que hay algunos dispositivos magnéticos que pueden quedar alterarse en el campo magnético. Ejemplo, un marcapaso, un implante coclear, algunos elementos, cualquier cosa que tenga un dispositivo electrónico se puede dañar en el campo magnético. Inclusive si ustedes entran a un campo magnético de un resonador con la tarjeta de crédito o el teléfono celular, se puede dañar absolutamente sin poder recuperarlo. Bueno, permite hacer una serie de estudios de todo el cuerpo, sobre todo de todo lo que es sistema nervioso,
músculo esquelético. O sea, ustedes habrán escuchado que todos los deportistas cuando tienen una lesión se hacen o ecografía o resonancia magnética. Realmente la resonancia es la que les da el diagnóstico más exacto de cuál es el problema. ¿Sí? Se rompió los ligamentos, y el jugador de fútbol se rompió los ligamentos. Le hacen una resonancia y pueden determinar exactamente qué tipo de lesión tiene. ¿Sí? Eso nos da una idea del detalle de definición que da este estudio comparado con otro. Por supuesto, es menos accesible, es más caro, no hay en todos lados, etc. Un par de imágenes viejas de resonancia que tengo acá, se pueden tener imágenes angiográficas de angioresonancia. Bueno, hay algunas cositas más, pero la verdad es que lo más importante me parece que ya lo vimos. La medicina nuclear usa, vemos esto y con esto terminamos. La medicina nuclear usa rayos gamma. ¿Los rayos gamma de dónde salen? Salen de los radioisótopos. ¿Sí? Entonces, el radioisótopo es un metal, ¿sí?, que en una condición especial en la naturaleza produce radiación. ¿Sí? Esa radiación, eso fue estudiado por Becquerel y por Pierre y Marie Curie, especialmente Marie Curie, para las mujeres. Profe. Sí. Hola. Disculpe. Sí, te escucho. Nosotros ahora las dos tenemos clase. Sí, yo sé que tienen clase ahora, así que cerramos acá y... A ver, ¿qué hora es? Cerramos acá y seguimos la clase que viene, ¿sí? Yo les voy a poner una tarea para hacer en el aula, en el Moodle, ¿eh?, para el lunes que viene. Y después seguimos. ¿Ah? Bueno. Gracias, profe. Okay. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.